Bueno, hay una serie de labores investigativas que se vienen realizando de hace tiempo con relación a la búsqueda y la localización de esta persona. Nos llega la primera información de fuente humana de dónde se encontraba de acuerdo a las características y situaciones que se habían presentado en el momento. Nosotros lo que primero que hicimos fue graficarlas para sacar más o menos la distancia y nos daba más de 66 kilómetros de esta jurisdicción donde se encontraba en una zona o sea, de muy difícil acceso para el ingreso de unidades a verificar el tema del cuerpo. ¿Cómo se logra finalmente el ejercicio? Bien, como lo dijo el señor alcalde, fue una coordinación especialmente con la familia, los cuales ingresan al punto, teniendo como le dije anteriormente, la difícil o las difíciles condiciones de acceso, nos vieron abocados a que lo trajeran en canoa hasta un punto seguro para traerlo hacia medicina legal y posteriormente su verificación. ¿Se descarta que sea desde la disidencia de la FARC? Ese es un proceso que se está trabajando investigativo de sus posibles alianzas. Obviamente aquí se está presentando un fenómeno en el territorio nacional de creación de empresas criminales, ¿no? En las cuales cada uno pone su marca y hace alianzas con otros organismos para así o cometer sus actos delincuenciales. Coronel, ¿cómo se va a hacer para recuperar ese sector donde venía operando aquí en la capital de Arauca, digamos? Institucionalidad total. Comprometida a las Fuerzas Armadas, nuestro ejército, nuestra armada, nuestra Policía Nacional, unido con nuestras autoridades locales, presencia permanente, constante y operativos especiales, que los vamos a empezar a realizar especialmente. Vamos a iniciar con Monserrate, vamos a ir con estas zonas aledañas, Bogotá, aledañas aquí al municipio de Arauca, capital, con el fin de que la comunidad se sienta segura. En este momento tenemos un grupo ya en Caracol haciendo actividades de prevención, no solo de prevención, actividades especiales de reacción operativas. ¿Para qué? Para que esta comunidad en Caracol se sienta un poco más segura. En su actuar diario, en sus actividades diarias y así evitar inconvenientes y que crean. Y yo siempre los invito a lo mismo, crean en sus instituciones, crean en nosotros que estamos para trabajar por ustedes. Sigue trabajando mancomunadamente con el ejército y la alcaldía. Totalmente, aquí el apoyo de nuestras instituciones militares hacia la Policía Nacional es 100% efectiva, es 100% permanente. Hay ocasiones que tenemos que hacer caravanas con personal de ejército y mi general está siempre presto a colaborarnos en estos desplazamientos. ¿Cómo evitar que la persona que lo mataron venga y asuma la cara al poder otra vez? Bueno, como le dije anteriormente, es un proceso investigativo en el cual estamos trabajando. ¿Para qué? Para mostrarle esto a la ciudadanía. El crimen no paga. El crimen no paga. Hay cosas más importantes que hacer por nuestro departamento. Vamos a empezar a trabajar esas actividades de sensibilización. Son actividades operacionales y actividades de sensibilización. ¿En quién? En la población, en este caso, más vulnerable. ¿Qué cuál es? Nuestros jóvenes. Porque ellos siempre van a querer permear a nuestros jóvenes. Ahí es donde tiene que llegar la institucionalidad. Y lo estamos haciendo de la mano de nuestros gobernadores y de nuestros alcaldes aquí en el departamento de Arauca Capital. Perdón, de Arauca. ¿La comunidad sí está denunciando? Claro, total, la comunidad está comprometida con su seguridad. Y los invito siempre, denuncien. Denuncian todas las actividades delincuenciales que se vienen presentando, están comprometidos con el tema del secuestro, están comprometidos con el tema de extorsión. Nuestras comunidades están cansadas, Arauca está cansada de esta violencia que lleva años dañando un departamento tan bello y hermoso como es Arauca.